Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Obviamente, no, es una manera, ¿no?, de preguntar cómo están, porque mucha gente todavía está, digamos, un poco fastidiosa por el resultado que se dio frente a Atlético Tucumán este domingo por la fecha 14 en condición de visitante. Ya vamos a estar analizando ese partido. También vamos a tener un sorteo muy lindo. Como verán, lo que tengo en mi mano es una pelota de San Lorenzo de Almagro, la pelota oficial, mejor dicho, firmada por diferentes jugadores. En instante vamos a estar dando las condiciones de la misma. También vamos a tener la voz del hincha, esa voz del hincha que tanto extrañé sinceramente, porque es el momento en el que el hincha se expresa y nos cuenta qué es lo que pasa, qué es lo que sienten. Justamente hoy, después de tanto tiempo, vuelve la voz del hincha a San Lorenzo también, a San Lorenzo TV también. Y recordemos que también vuelve el público, ¿no? En una semana ya vuelve el público de San Lorenzo de Almagro a la tribuna después de un año y siete meses. Voy a tener un invitado bastante particular, un invitado al que yo quiero muchísimo y agradezco a San Lorenzo que lo cruzó en mi camino y que lo pude conocer. Vamos a estar hablando con él y con su mamá. Después te voy a estar contando bien de quién estoy hablando precisamente. Y tenemos a nuestro cronista, a mi cronista, el Chino Capurro, mi amigo el Chino Capurro, que estuvo hablando con el técnico del futsal campeón de América. Estuve hablando con Luciano Antonelli y también vamos a estar desarrollando dicha noticia. Pero para seguir, para continuar hablando de lo que tengo en la mano, oso, me dijeron, por cucaracha lo están diciendo, Aldana, hacete un jueguito, mira. Más de esto, chicos, no me pidan. No sé jugar a la pelota. Como mucho te puedo llegar a atajar. Pero más de esto, no me pidas porque no te puedo hacer jueguitos. No sé hacer jueguitos, señoras y señores. Vamos a mostrarte el tape de Andrés Herrera para que te ganes esta pelota que tengo en la mano. Hola, bueno, acá habla Andrés Herrera. ¿Querés ganarte esta pelota firmada por mí? Mirá San Lorenzo TV y enterate. Abrazo grande. Las condiciones que tenés que seguir, mejor dicho, para ganarte esta pelota es muy simple. Tenés que ingresar a nuestra cuenta de Instagram, a San Lorenzo TV, seguir obviamente a San Lorenzo TV, seguirme a mí en mi cuenta de Instagram, flores-aldi con Y, y retuitear, ya me fui con varias redes sociales, y arrobar, mejor dicho, a algún amigo o alguna amiga, porque las mujeres también jugamos a la pelota, no en mi caso, porque ya dije, es un desastre, más de eso no me pidan, pero sí hay chicas que juegan a la pelota y se las quieren llevar, y etiquetar a ese amigo o esa amiga con quien te gustaría jugarte un picadito. Recordá que cuanto más etiquetas tengas, más posibilidades de llevártela tenés. Esta particularmente ya tiene un ganador, no por sorteo, sino porque yo se la voy a regalar a alguien que realmente se lo merece. Y bueno, y ahora vamos a estar a meternos, mejor dicho, de lo que dejó el resumen, ¿no?, de la fecha 14 frente a Atlético Tucumán. Sinceramente, no fue un buen partido, si bien se empató, se logró un punto, pero la idea es que San Lorenzo de Almagro tiene que empezar a sumar puntos. Y esto nos está preocupando muchísimo a todos los hinchas de San Lorenzo por el rendimiento que está teniendo el equipo. A ver, si bien el técnico fue bien claro, ¿no? Dijo que hay unión y que él sintió que se perdieron los tres puntos. Sí, claramente se perdieron los tres puntos. San Lorenzo necesita sumar puntos para poder clasificar a la Copa Sudamericana del año próximo, que hasta el momento está quedando fuera de dicha clasificación. Hubo muchas cosas, ¿no?, para analizar respecto a este partido. Hay un párrafo aparte y me encantaría aplaudirlo sinceramente a Sebastián Torrico, que si no hubiese sido por él, que apareció ese don que tiene Santo Rico, como todos le decimos, San Lorenzo hubiese perdido. Estaríamos hablando hoy de una pérdida bastante importante, porque las situaciones de goles que tuvo el Ciclón no fueron para nada claras, fueron muy pocas las situaciones de goles que tuvo. Y también le preocupa, ¿no?, el rendimiento de los jugadores, en especial de Dixanto, que parecía, yo, a ver, el programa pasado me vine de vacaciones y tenía la cabeza como todavía en Bariloche, y Dixanto parecía que se hubiese ido de vacaciones y todavía seguía, que no entendía que estaba jugando a la pelota, que estaba jugando un partido bastante importante. A ver, por más que sea Atlético, sin despreciar, sin inferiorizar al rival, ¿no? Por más que tengas, que estés jugando frente a Atlético Tucumán, estás jugando un partido y la camiseta, muchachos, la tienen que transpirar.
el hincha de San Lorenzo ya está cansado de poner el partido y ver que el equipo no rinde. O sea, el equipo no está rindiendo como todos queremos que rinda. Todos queremos que San Lorenzo gane. Obvio, yo quiero que San Lorenzo gane. Vos querés que San Lorenzo gane. Tu viejo quiere que San Lorenzo gane. Mi viejo quiere que San Lorenzo gane. Pero la realidad es que el equipo no está... No te genera entusiasmo. No se ve una idea clara de juego. Pablo Montero, de los 14 partidos que van, 5 empató, 5 perdió y 4 ganó. Ahora se viene Atlético de Colón, el campeón de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, el lunes con público. Se viene Colón, se viene River, después también se va a venir Huracán, se vienen partidos importantes. Y acá lo que necesitamos es que el esquema, haya un esquema de juego consolidado, que no se está viendo. No se está viendo un esquema de juego. No hay algo que te genere entusiasmo. No se pone de acuerdo. Por ejemplo, Julián Palacios, que hacía muchísimo tiempo que no jugaba en San Lorenzo. Está bien, lo pusieron, fue titular en el segundo tiempo, entró. ¿Cuánto duró? 3 minutos. Al tercer minuto que estaba dentro del campo de juego, el pibe se comió una expulsión por la mala jugada que hizo. Está bien, te pudo haber presionado, puedes haber sentido la emoción de volver a jugar. Te pudo haber jugado en contra de la gente cantando lo que vos quieras. Pero muchachos, acá la camiseta hay que transpirarla de una buena vez. Al técnico le piden objetivos. Perfecto. Cumplan con dichos objetivos, que realmente desconozco de qué objetivos estamos hablando. Porque él dijo que se le pidieron ciertos objetivos, que todavía no nos dijo cuáles eran. Estamos esperando que nos digan qué objetivos eran. Y estamos esperando que San Lorenzo de Almagro remonte de una buena vez y gane. Para seguir analizando esto que estoy hablando, vamos a escuchar la palabra del capitán Néstor Ortrigoza, que decía esto una vez que finalizó el encuentro. Sí, sí, creo que el primer tiempo nosotros hicimos bien las cosas, pero falta más convencimiento a la hora de tener la pelota, de tener la movilidad, más visión a la hora de ir a buscar el gol, me parece, ¿no? Más confianza. Fue bien claro, ¿no? Fue bastante claro el gordo, como todos le decimos, hay que tener confianza a la hora de tener la pelota. Basta de estar distraídos en el campo de juego, porque ya van en varias ocasiones diferentes jugadores, no solamente Di Santo, también Cerruti la tuvo en su momento, que tenían el arco para hacer un gol y la pelota se fue a otro lado. Así que hay que tener más convencimiento, muchachos. Hay que salir a la cancha y poner lo que hay que poner. Hay que jugar porque están en San Lorenzo. Y hablando de estar en San Lorenzo, la próxima fecha, la gente de San Lorenzo va a tener la posibilidad de volver al estadio. Néstor Ortigoza fue muy claro. Que venga la gente. Que necesitamos que el hincha venga. Y que hagan lo que sientan. Yo honestamente voy a la cancha desde que tengo 13 años. Y particularmente en los momentos más difíciles. Más difíciles. Porque fui a todos los partidos. Como bien dije, desde los 13 años que voy a la cancha. Desde ese momento he vivido muchas etapas en San Lorenzo. Inclusive la del 2012. Y en los peores momentos el hincha de San Lorenzo tiene ese don de cantar. De alentar, no de insultar, como pensaba Orti, que va, quizás sí, obviamente que seguramente el hincha insulte, pero el hincha de San Lorenzo no va a ir a pagar la entrada, o mejor dicho, la cuota, para ir a insultar a los jugadores. No creo, no creo. Los hinchas de San Lorenzo alientan en los momentos más difíciles. Y hoy que estamos atravesando una situación bastante crítica, necesitamos que todos estemos unidos de una buena vez. Recordá que para poder ingresar al estadio el próximo lunes, lo que tenés que hacer es, primero va a ser para socios que tengan la cuota al día y también los socios vitalicios. Los abonados que hayan sacado platea en el 2020 entran directamente, ¿sí? También los que sacaron estacionamiento entran también directamente. Para quienes quieran asistir a la popular local, se va a estar haciendo un ranking de las personas, primero que hayan tenido la cuota al día, obviamente, y segundo, se van a estar analizando cuántos partidos han asistido en lo que fue en su momento antes de la pandemia. Para quienes deseen ir a la platea, a la popular de enfrente, digamos, a la popular visitante, porque esto se van a estar habilitando los 4 sectores del Pedro Videgain, ¿sí? Va a estar habilitada la platea sur, va a estar habilitada la platea norte, va a estar habilitada la popular local y va a estar habilitada la platea, la popular visitante. Van a tener que ingresar a la página oficial del club de San Lorenzo de Almagro, se van a tener que anotar porque esas ubicaciones, la de la popular local, visitante, sí se van a sortear. Pero solamente esto cabe destacarlo para las personas que tengan la cuota al día.
A lo que voy es, mucha gente se pregunta, ¿pero van a vender entrada? No, no van a vender entrada. Solamente van a tener la posibilidad de ingresar al estadio el lunes que viene los socios y las socias que hayan tenido la cuota al día. Tienen tiempo de ingresar y anotarse hasta el miércoles, ¿sí? Hasta el miércoles de esta semana. Una vez que ingresaste y te anotás, recién vas a saber, el día viernes... el club te va a estar avisando si tuviste si tenés la posibilidad de asistir a la cancha el lunes que viene o si este partido te quedas afuera. Esto es, eso sí ya es al azar, esto es a la suerte. Y ahora nos metemos de lleno a lo que a mí me encanta, es el mano a mano, pero con el hincha, en este caso la voz del hincha, que el Chino Capurro estuvo en lo que fue el partido de Atlético Tucumán con San Lorenzo de Almagro en el barrio de Boedo, y así vivía la gente de San Lorenzo este partido. Nos encontramos en Santander y Avenida La Plata, en el emblemático bar La Cancha, y está ubicado justamente frente a lo que fue el viejo gasómetro. Los hinchas de San Lorenzo están dentro del bar observando el partido y en breve vamos a estar hablando con ellos. ¿Contento con el tema del regreso del público a la cancha? ¿Qué te parece? No se aguantaba más. Fin de semana que viene estoy ahí. Me parece muy bien que regrese el público a la cancha, que no se empañe más la pelota, ¿no? Vengo de Mar del Plata a ver a San Lorenzo. Mirá. Voy por los 94. Mirá vos, le ha hecho un pibe, muy bien. Gracias. Bueno, pero contento con el regreso de la sí, gente. Sí, contento. Igual. A disfrutar. Sí, 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 que el público esté feliz, que tenga alguna felicidad, ¿no? Para mí San Lorenzo tiene que ver con la pasión, con la gente, con el canto, con cosas, viste, que van más allá de ganar o perder. Desde el 93 que soy socio y fui a todos los partidos, así que calculo que tengo que tener mi lugar, ¿no? Ah, seguro. Falta una semanita nada más, hay que resistir un poquito. Sí. ¿Qué te pareció San Lorenzo? Te vi, te agarraba la cabeza en un momento. No, me peinaba un poco, pero no, bueno, buen punto. Creo que siempre estar cerca para clasificar a las copas es el objetivo de este año, otra cosa no hay. Y horrible, no hay otra, no hay otro concepto. Un sufrimiento, o sea, esperar 15 días para ver esto, viste, bueno, ya estamos acostumbrados, pero bueno, siempre tenemos la fe de jugar bien, un poco mejor, pero no, siempre igual. No podemos seguir sufriendo como estamos sufriendo hasta ahora con un equipo que no responde, digamos, lo que es San Lorenzo. La historia de la camiseta de San Lorenzo, ¿da para que uno tenga que conformarse con un empate en Tucumán? No. Ahora, una cosa es lo que deberíamos ser por historia y otra cosa es reconocer este presente que, bueno, es lo que hay. Es lo que hay, dijo el hincha. Más claro, imposible. Es lo que tenemos y es como yo siempre digo... Hay que seguir bancando, por más que querramos que el equipo gane, obviamente, todos queremos que el equipo gane, todos queremos que a San Lorenzo le vaya bien, pero en los malos momentos hay que bancar el parche, vamos a así decirlo, y alentar más que nunca. Y ahora ya tengo a mi invitado sentado acá en el piso, pero antes de decir quién es, te invito a ver el tape para que conozcas a alguien muy particular que me dio San Lorenzo Almagro. Estoy con Mariano Pipi Toledo, que está acá presente en el piso. Hola, Pipi, ¿cómo estás? Bien. Te estábamos viendo que fuiste a la cancha después de mucho tiempo. Mm. Vos vas siempre a la cancha, yo siempre te veo en la popular. Sí. ¿Sí? ¿Con quién vas? ¿Con papá? Sí. Estamos también con la mamá, con Silvana. ¿Cómo estás, Silvana? Muy buenas noches. Gracias por haber venido. ¿Hace cuánto que va Pipi a la cancha? Desde los 3 años. El papá le cambiaba los pañales ahí. También juega en el fútbol recreativo, ¿verdad? Sí, va también a la escuelita. ¿Qué días va él? Los martes y los jueves.
A veces, bueno, van mal los martes, que los juegue por el tema del colegio, porque más porque el que lo lleva es el papá. Pero sí, son los martes y los jueves. No, Pipi, ¿te pusiste a llorar cuando hizo el gol San Lorenzo? ¿Por qué? Sí, porque me emocioné y dio gol. Porque, ¿y quién es tu jugador favorito? Ortigosa. ¿Ortigosa? Sí. Porque yo te veo en la cancha, ahora no, porque bueno, hoy pudiste decir, pero antes, cuando estaba la pandemia, vos estabas en la popular. Tengo un video tuyo que estás haciendo así, cantando y aplaudiendo. Siempre sos de cantar canciones de San Lorenzo, ¿no? Sí. Sí, contanos particularmente en el caso de Pipi. Yo lo quería que esté acá, quería que venga con nosotros, porque bueno, justamente todos los que vamos a la cancha lo conocemos ya porque es Pipi. O sea, sí. Yo de hecho tengo foto con él, en San Lorenzo TV tenemos muchos videos de él. Pero bueno, este video particularmente se hizo viral a través de las redes sociales y decía lo que no es solamente fútbol. El fútbol es pasión para todos, pero en el caso de Pipi es algo particular, porque es como que el fútbol a Pipi le da vida, ¿no? Sí, sí. San Lorenzo, después, bueno, San Lorenzo, mejor dicho, él vive para San Lorenzo. ¿Por qué él vive para San Lorenzo? Porque él todo lo que hace, lo hace por él. Él tuvo dos operaciones. Eso, contanos un poco de la vida de Pipi, así la gente lo conoce bien particularmente. Sí, a él se le diagnosticó un tumor en la cabecita, que es un faringioma, a los 3 años justamente. ¿Y ahora tiene? 7. Perfecto. Entonces él, bueno, tuvo dos operaciones, porque en la primera habían quedado restitos del tumor. Antes del año ya también había crecido bastante, que le había quitado la vista de los dos ojitos, porque estaba oprimiendo los nervios oculares. Entonces, bueno, se lo tuvo que operar nuevamente. Y después radioterapia. Pero él, por ejemplo, en la primera operación, él todo el tiempo se fue con la camiseta de San Lorenzo. Cuando salió de quirófano, obvio que con tremenda operación, él tenía anestesia y le estaban dando morfina también por el mismo dolor. Por el dolor, sí. Pero él lo único que preguntaba y hablaba con el papá era de cuándo iba a volver a la cancha. Y cantaba. Hacían horas que había salido de quirófano y él hablaba de San Lorenzo. Después en la segunda operación también, que había perdido la vista, él todo el tiempo decía, mamá, papá, ya salió el sol, ya salió el sol. Y bueno, nosotros rogando de que vuelva a saber si él iba a volver a ver. A ver. Porque en ese momento no veía. Después de la operación, claro, tenía los ojitos hinchados, todo. Y bueno, nosotros estábamos a la expectativa y sacando el tumor. ¿Esto pasó a los 3 años de él? Sí, sí, todos los 3 años. Hasta que llegó un momento que lo ve al papá por videollamada, que fue así de repente también. O sea, abrió los ojos. Abrió los ojos, sí. Estaba justo con la abuela ahí en terapia. Y bueno, le permitieron hacer una videollamada para el papá. Y lo primero que dijo, papá, qué linda camiseta que tenés. Y bueno, el papá tenía la camiseta de San Lorenzo. Y bueno, después de todas estas operaciones, él ahora tiene obesidad mórbida. Le va a costar bajar de peso y él ahora tiene una dieta estricta y él dice que él lo hace porque quiere ser un jugador. Dice, mamá, yo no quiero comer mucho porque quiero bajar la panza para ser un jugador. Y él todo, cuando dibuja es todo San Lorenzo. Si él va a entrenar, por ejemplo, lo hace por San Lorenzo. A veces se cae y dice, no importa, mamá, no importa, porque los jugadores... decidieron llevarlo a recreativo, ¿no? Sí, porque era lo único que... justamente, era lo único que... La manera que él puede hacer ejercicio. La única motivación era llevarlo a él a jugar a la pelota y más que nada ir al club que tanto quiere él, porque... No quería él hacer las cuadras por casa. Pipi, ¿y vos cuando vas al fútbol a jugar a la pelota a San Lorenzo, qué es lo que más te gusta? ¿Patear y hacer gol? Sí. ¿Tenés muchos amigos ahí? Sí. ¿Cuál es tu mejor amigo? Ortigosa
Ay, ¿Ortigosa es tu mejor amigo? Sí. Ay, lo amo. ¿Y una canción? ¿Cuál es la canción que más te gusta de San Lorenzo? Sincron. ¿La querés cantar? Sí. Cántala. Vamos, Sincron. De el la punto cuna. Que no sé vos. Eso es mi razón. Eso es mi razón. Nada que sentido. Si un día no estoy con vos. Yo no te sigo en las buenas y en las malas. Eso que era, no. Ahí está, mira, Pipi lo dijo bien claro. Ganes o pierdas, a mí no me importa nada. ¿O no? Sí. Está bien, Pipi. Y para ir cerrando, así se van tranquilos ellos. Pipi, contame, vos el lunes que viene ojalá que puedas volver a la cancha. Sí. ¿Qué es lo que más querés? ¿Qué le querés decir a los jugadores de San Lorenzo? ¿Qué te gustaría decirle? Vamos a ganar. ¿Que van a ganar? Sí. Bueno, mirá la cámara a aquella y decile. Vamos, jugadores, decile. ¡Vamos, jugadores! Muy bien, Pipi. Bueno, yo dije que cuando comencé el programa, esta pelota que tengo acá, que está firmada por Andrés Herrera, si cámara viendo más bien la pelota, iba a tener un dueño particularmente. Y en este caso te la voy a regalar a vos, Pipi, para que te la lleves a tu casa, para que sigas practicando. Uh-huh. Sí, vení por acá, vení por acá. Para que sigas practicando. Uh-huh. Ahí está. Toma, mi amor, esto es para vos. Gracias por haber venido. Bueno. Gracias. Ay, no te puedo abrazar, no puedo abrazar por la pandemia, pero así nos ponemos, vení, nos ponemos acá, así, frente a la cámara. Gracias por haber venido. Uh-huh. Sos un gran luchador de la vida. La vida te presentó batallas muy, muy difíciles y vos como buen cuervo que sos así de ley, ganaste las dos batallas más importantes que tenés. Sí. Así que gracias por amar tanto a San Lorenzo y ahora no tenés excusa. Seguir practicando, así te cuando sea más grande vas a ser un jugador profesional, vas a ver. ¿Sí? Sí. Bueno, gracias por haber venido, mi amor. Bueno. Muchas gracias. Gracias, ¿sí? Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y ahora nos vamos a la nota que hizo el Chino Capurro con Luciano Antonelli, el director técnico del Futsal, campeón de la Copa Libertadores de América. Me encuentro en el polideportivo Roberto Pando con un, no sé si llamarlo amigo, no sé si llamarlo técnico, porque es un poco de todo. Luciano Antonelli para todos, pero para mí Figu, y me parece que dentro de San Lorenzo Figu, ¿es así o no? ¿Cómo estás? Sí, sí. Hola, Chino. Buenas tardes. ¿Cuántos años en el club? Y yo arranqué en San Lorenzo en el 89. Mirá. A jugar en infantiles con Toto Ver en ese momento. Mirá vos, Toto, el recordado Toto Ver. Ricardo Calabria me trajo. Y bueno, con el correr del tiempo, todo ese amor por el club y esas ganas de querer mejorar y de querer llevar a la disciplina a ser profesional, nos trae hoy a tener esto acá. Es el primer equipo argentino que logra la Copa Libertadores y segundo sudamericano. No, en realidad segundo saliendo los brasileños, así es, ¿no? Porque siempre la segundo ganó... Segundo saliendo los brasileños, claro. Siempre lo hablamos entre nosotros. Tenemos un grupo excelente, un grupo que se brindó siempre para seguir creciendo cada día. Y un grupo que fue a jugar un torneo sabiendo que era difícil, pero no imposible. Claro. En todas las ediciones, la mayoría de los equipos iban a jugar para llegar lo más arriba posible. Nosotros fuimos a jugarla para salir campeones. No es fácil y no es muy normal lo que consiguió San Lorenzo. Y, claro. Y hablo también en el básquet, en el vóley, en el futsal, que en los últimos años nosotros hemos ganado 5 títulos. Claro. Y realmente lo más común es ganar uno y después... Entonces, bueno, sostener eso es difícil, pero a su vez lo vivimos con mucha alegría y con mucha responsabilidad porque sabemos que San Lorenzo merece eso. Le cuento a la gente que el amigo Figu ha sido elegido entre los 10 mejores técnicos de futsal del planeta, del mundo, ¿sí? Por la página Futsal Planet, que es lo máximo en el futsal. ¿Te animarías a dirigir el fútbol 11? ¿Te gustaría futuro? Siempre es un sueño estar ahí. Yo creo que hoy estoy en una situación de que sí me gustaría trabajar en fútbol de 11 porque es lo que siempre yo viví. Tuve experiencia
en infantiles en otros lados, trabajé en equipos de la C como ayudante de campo. Claramente que necesito aprender mucho más, necesito mucha más experiencia. Creo que es de a poco, pero sí me gustaría mucho poder en algún momento trabajar en lo que es el fútbol juvenil o estar en lo que es el fútbol de once, pero bueno, todo a su tiempo. Bueno, vamos con esta imagen, la de los campeones de América, los mejores del continente. Y así pasaba la nota que hizo nuestro amigo y colega, el gran querido Chino Capurro, que mucha gente ya lo conoce en San Lorenzo con ese rodete tan particular. Y como diría mi mamá, mi yerno favorito, aunque no somos nada más que amigos, aclaro esto por las dudas, pero mi vieja siempre me dice que su yerno favorito es Chino Capurro. Recordemos que, bueno, hablando un poco más de fútbol, vamos a hablar del fútbol femenino que juega el próximo domingo 10 de octubre, horario a confirmar, por la fecha 7 contra el SAT. Todavía no tenemos bien en claro, todavía mejor dicho, no está bien confirmado, porque vieron que esto del fútbol femenino, los horarios se definen a último momento. Lo que sí, las chicas juegan contra el SAT el próximo domingo, horario a confirmar. Y hablando de San Lorenzo, vamos ahora al fútbol masculino, que vuelve a enfrentar, o mejor dicho, que recibe a Colón de Santa Fe en el Pedro Videgain por la fecha 15, el próximo lunes por la tarde. Si Dios quiere, con público en ambas, en todas las plateas, en la platea norte, en la platea sur, en la popular local, en la popular visitante. Ya te dije cómo tenés que hacer: ingresar a la página del club, anotate para poder participar al sorteo, para ganarte las, para aquellos socios y socias que tengan la cuota al día, para poder asistir a dicho partido. Yo lo voy a estar esperando acá, en este mismo lugar, el próximo martes a las 20:30 por la pantalla de América Sport. Adiós y que gane San Lorenzo.